Para finalizar la función de hoy, viene con nosotros uno de los más grandes compositores actuales de música sacra, el maestro y organista de la Catedral de Estrasburgo, Johannes Estopiñán. Adelante, maestro. Buenas noches. Buenas noches. El maestro Estopiñán posee una inspiración inagotable para la música sacra. ¿No es así, maestro? Sí, yo siempre estoy creando música sacra. ¿Y de dónde la sacra? Bueno, es lo que pregunta, ¿no? Es evidente, debe sacarla de Estrasburgo, ¿no? La saca de Estrasburgo y la mete donde pueda. Bueno, maestro, ¿usted cree que esta onda de lo sacro le guste al grueso de los oyentes? ¿Al grueso? ¿Y dónde está el grueso? No, me refiero a la mayoría. ¿La mayoría grueso? Bueno, si hay alguien de Varadero, a lo mejor. Bien, vamos a concluir. Usted nos trae una pieza cantada. Vamos a decirle al público qué nos narra la letra de la pieza. Pues la letra nos narra cómo los ángeles y arcángeles viven ajenos al mundo, allá, en las alturas, en la gloria. Sí, otro nivel de vida. Bien, ¿cómo es el título? Vamos a decirle, ¿cómo se llama la obra? Mire, mi obra se titula Con las glorias se olvidan las memorias. Sí. Efectivamente, amigos, los dejamos entonces con el maestro Estupiñán en una pieza de su propia inspiración. Con las glorias se olvidan las memorias. De que ustedes están disfrutando mi obra, pero que la prefieren con un tratamiento un poco más asequible, ¿no? Así que vamos a complacerlo con mucho gusto. Simple, ¿no? Con mucho gusto nos complaceremos. ¿Cuántos motivos habrás tenido para dejarme? Pero por favor regresa, olvidado, porque haré lo que me pida. Yo por ti seré cualquier cosa. Yo por ti soy capaz de ser. Soy capaz de ser vanguardia nasal. ¡Ya, María! ¡Ya! ¡Piétase! ¡Ya! ¡No me diga más nada! ¡Por favor! ¡No, yo sé lo que usted quiere! ¡No, yo sé lo que usted quiere! ¡Ya, no me diga más nada! ¡Es que nada más! ¡No, que no se me va a ir! ¡No se me va a ir! ¡Yo sé lo que yo quiere! ¡Ya!
los ángeles del cielo, guarachando. Trabajaron para ustedes el piano de Leandro Gutiérrez, el loco de Moisés Rodríguez, el papito de Adrián Morales y este servidor que nos sirve para servirles, Aramis Quintero, quien les ve. ¡Hasta mañana, amigos!